Los diputados aprobaron la donación del terreno a la Casa de la Juventud en Pérez Celedón y por eso es que la organización hizo una actividad especial con la presencia de fundadores e impulsores de este proyecto que ya vio pasar tres generaciones. Quisimos invitar a gente que ha estado durante muchos años, tenemos a don Jorge Eduardo, tenemos a Dixiana Vargas, que fue de las que junto a don Jorge Eduardo se sentó una piedra que había aquí en este lote baldío y logró pensar y conceptualizar lo que fue la Casa de la Juventud y pues nos entregó este espacio para irlo mejorando, para irlo evolucionando de acuerdo a como lo hemos venido haciendo durante en el transcurso de los años. Nos acompañan también socios, fundadores, compañeros de la Junta Directiva y sobre todo, y muy importante, gente de las comunidades. Mire, nosotros en la Casa de la Juventud no podríamos hacer todo lo que hacemos si no fuera por el apoyo de la gente en las comunidades, de los jóvenes, de las familias, de la gente que confía en el trabajo de nosotros. Dentro de los asistentes estuvo José Rivera, quien recuerda cómo nació este proyecto, además del exdiputado Jorge Eduardo Sánchez, quien colaboró en todo durante su gestión de 1990 al 94. Ahora que estamos por acá, recuerdo propiamente este charral que había aquí, cómo a través de la organización que se hizo con el apoyo de los jóvenes, hoy en día está esta infraestructura. Recuerdo cuando pusimos una carreta al fondo para formalizar la asociación debajo de un palo de mango que estaba allá al fondo. Y de ahí para acá empezamos a reunirnos por aquí y empezar a tocar puertas en conjunto con otros compañeros de la asociación. Cuando eso fue que se fundó la organización como tal, legalmente, y a través de la gestión hacia la municipalidad fue que logramos este terreno. Y por cuestiones del momento y la premura que había, a través del Ministerio de Cultura fue que ellos cedieron y nos ayudaron con pasar este lote a nombre del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en aquel momento Movimiento Nacional de Juventudes, hoy en día Consejo de la Persona Joven. Entonces, los hechos que han acontecido en estos días, pues para nosotros es histórico y nos mueve ese sentimiento. Tres generaciones. Yo pertenecía a la primera generación, me tocaba como diputado, el diputado más joven del país en 1990, y fue una idea que tuve desde campaña y la concretamos, la fuimos diseñando, y aquí hay jóvenes que estaban en la Asamblea Legislativa conmigo, como Dixiana Vargas, otros que estaban volando pala aquí, como Gego, y otros que estaban de presidentes, como José Rivera. Entonces, era una serie de jóvenes que estábamos, uno en cada parte estratégica, y usted verá, la inauguración fue en abril del 94, los 4 años dejándola completa. Lo que quiero decir es que esto es un proceso y es un proyecto, y muy contentos porque este fue un lote municipal, nunca fue del Ministerio de Cultura, nunca. Nosotros, en un convenio con el entonces alcalde, se le traspasó para empezar a buscar fondos. Para la diputada María Vitamonge, el cantón tiene que celebrar la decisión de los legisladores de apoyar la iniciativa, que ahora le da más tranquilidad a la Casa de la Juventud para que continúe con proyectos que benefician a Pérez Celedón y más allá. La emoción es indescriptible lo que se ha vivido el jueves en la asamblea con estos muchachos. Realmente este es un logro de ellos, pero fueron ellos los que hicieron posible. En algún momento se nos quiso venir abajo la votación, empezaron a los detractores, como siempre, ¿verdad?, a que el proyecto no se diera. Pero bueno, gracias a Dios, a estos muchachos y de verdad que a todos los compañeros diputados, 43 diputados que por unanimidad dijeron que sí. Hablar de la Casa de la Juventud, yo creo que a uno se queda corto en hablar de la Casa de la Juventud. 30 años de historia, yo me recuerdo mis hermanos en los grupos juveniles. Este proyecto fue aprobado la semana anterior en la Asamblea Legislativa.